Estimado señor, junto con saludar le informamos a usted que una vez terminado el proceso de postulación en tercera división 2016, el directorio nacional ANFA aceptó la postulación de su institución, la que estará sujeta al comportamiento y participación durante el torneo de apertura. Una rifa donde tenemos un par de zapatos muy bacanes, creo que son como eso, ya, o más bacanes que eso, ya, pero son de estos zapatos modernos, son Nike. ¿Ya? Y un premio sorpresa, donde tenemos una rifa que vale... ¿Puede traer la hija? ¡Oh, Dios mío! Ya. ¡Oh! ¡Contra la banca! ¡Nuestra sacara! ¡Me muevo contra la banca! ¡Van a castigar a los técnicos! ¡Está mal puesto! ¡Van a castigar a los técnicos! Yo quiero tener una bomba así, yo quiero tener una bomba así, que limpie mis cuadernos, que limpie mis cuadernos, que borre mis dibujos, que borre mis dibujos, para que antes que quede gran goma. Un matemático, un, dos, tres. Hay algunos que les va a tocar jugar con las piernas, pero otros vamos a tener que jugar con el espíritu. Yo juego, idiota. Yo juego. Juego con el alma, juego con el espíritu, juego con toda mi ilusión. ¡Atención! ¡Los del Ilma de corazón! ¡Wipa la recontra, Wipa! ¡La cura cantí, la cura cantá, la tira para arriba, la gana mató! ¡Chairas por el Ilma! Bueno, recién terminó el partido, todavía estamos con la emoción. Un 4-4, sufrido, son los primeros puntos en esta lucha en tercera división, comienzo de esto. Toda la garra, todo el empuje para los chiquillos, sigamos en esto y vamos a ir más. Se viene con todo. Vamos Renca, vamos a ir más. Vamos Renca y vamos a ir más. Este día 10 de marzo va a ser difícil de borrarlo en la historia del Club Deportivo Irmas. Va a ser difícil borrarlo de mi vida. Quiere decir que tenemos razón. Dale las gracias a Dios por permitirme conocer a estos muchachos. Dale las gracias a la vida por permitirme continuar respirando. Y pedirle a Dios que nos acompañe, que nos dé la fuerza en este, largo camino. Saludos a todos los de Lima, primero que nada. Y bueno, fue un partido difícil. Nos costó, fuimos perdiendo en el primer tiempo, pero menos mal que con la garra y con esto lo pudimos sacar adelante y los llevamos un puntito para la casa. Llaman, este 16 de abril se va Farimán en Rancagua, Machalí. Recuérdalo, 16 de abril, Festival de la Cosecha Casera. Y tú lo llaman Viana. Yeah, pero